chicas, me llamo Carmen y os voy a contar un cuento que se llama La rana de tres ojos de Olga de Dios. Rana de tres ojos de Olga de Dios. Desde que nació, Renacuajo ya sabía nadar. Creció y se convirtió en la primera rana de tres ojos. Como todos los anfibios, tenía una piel muy sensible. El agua en la que vivía estaba muy sucia y tuvo que ponerse un traje de rayas para poder bañarse. Rana de tres ojos siguió creciendo y aprendió a saltar. Una vez en tierra, descubrió que el cielo siempre estaba tapado por una gran nube gris. También vio que en ese lugar había cosas y se preguntaba qué hacían esas cosas allí. A Rana de Tres Ojos le encantaba estar con su abuela. Antes, este lugar era muy diferente, contaba su abuela. Estas cosas no existían y aquí vivíamos mucha gente. Ahora nadie se quedaba allí a vivir, porque cada día aparecían más y más cosas. Eran cosas nuevas que nadie quería ya. Rana de tres ojos siguió creciendo. Aprendió a saltar y a mirar cada día más lejos. Así fue como descubrió que aquello no era una nube gris. En realidad era humo. Rana de tres ojos decidió entonces ir a investigar qué estaba sucediendo. Y de repente llegó a una gran fábrica, la fábrica de cosas nuevas. Esa fábrica producía cosas nuevas sin parar. ¡Tantas cosas no nos dejan vivir felices! Rana de tres ojos quería decirle a la fábrica que parara de producir cosas, pero no sabía cómo hacerlo. Así que Rana de Tres Ojos decidió gritar, gritar y gritar para que la fábrica parara. Fue el grito más grande que una rana había dado jamás. Pero su grito era demasiado pequeño en comparación con el ruido de esa enorme fábrica. No sirvió para nada. Rana de Tres Ojos decidió volver a casa. Quería cambiar las cosas, pero se sentía muy pequeña para conseguirlo. ¿Sería imposible? Al llegar, le explicó a su abuela lo que había descubierto. Como no sabían qué hacer, pensaron que lo mejor sería contárselo a más gente. Rana de tres ojos se lo contó a quienes pasaban por allí y decidieron que había que cambiar las cosas. Llegaron a un acuerdo para trabajar en equipo. Una a una llevaron todas las cosas que se encontraban hasta las puertas de la fábrica. Juntaron tantas cosas que la montaña que se formó era mucho más grande que la fábrica de cosas nuevas. Cuando la fábrica vio todas esas cosas, se preguntó si de verdad era necesario fabricar tantas cosas nuevas. A partir de entonces, la fábrica empezó a reutilizar las cosas que ya existían y poco a poco aquel lugar fue mejorando. Y la fábrica también estaba mejor. Rana de tres ojos pudo quitarse su traje de rayas y bañarse como más le gustaba. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este cuento de Olga de Dios. A mí me parece que es muy bonito y os propongo una idea. A ver si se os ocurre cosas que podáis hacer en casa para reciclar cosas que ya no usáis y emitir menos residuos al medio ambiente. Acordaros que en el cole, en el huerto, tenemos una compostera y los días de patio que tenéis, que lleváis fruta para el desayuno, nos lleváis las cáscaras de los plátanos, de las manzanas, lo echamos todo ahí y con eso hacemos abono para las plantas. Y acordaros también de los neumáticos que pintamos entre todos, que también tenemos plantas ahí plantadas, lo hemos reutilizado como macetero. Así que a ver qué se os ocurre a vosotros en casa. Otra idea, por ejemplo, que podríais hacer en casa es esta,
marioneta o figurita, con un rollo de papel higiénico, lo pintáis con témpera, con rotulador, cera, lo que queráis, con otro trocito de cartón de una caja de galletas o de cereales, le hacéis la carita y luego ya con tres cordoncitos, con cuatro cordoncitos, los brazos, las piernas y con dos taponcitos los pies. Así que espero que os haya gustado. Ya dentro de nada nos vemos. Adiós.